¿Cuánto cuestan los abogados de inmigración? Te quiero hablar de eso. Tengo un menú de todos los costos acerca de nuestros servicios. Amigos, eso es mentira. No hay una respuesta directa que te puedo dar. Todos los casos son diferentes. Yo sé que mucha gente ha dicho eso, pero es la realidad. Todos los casos realmente son diferentes. Una persona puede tener un proceso muy directo. Alternativamente, dependiendo en los detalles, esta persona puede tener un caso un poco más complicado o un caso que sea un poco más largo, que se ocupe un perdón o que se ocupe una representación adentro de una oficina de UCIS o quizás adentro de una corte de inmigración. Nuestra oficina ha llevado varios casos de inmigración relacionado a temas de familia para inmigrar a través de familia y también a través de la corte de inmigración si alguien se enfrenta en el proceso de deportación. No todos los casos son iguales. Cuando digo eso y menciono eso es que una persona en el proceso de corte de inmigración puede tener un caso simplemente de asilo y puede tener quizás 5 familiares en ese caso de asilo y también tener un juez de inmigración que sea un poco más pesado que cualquier otro juez. Igual eso todo se considera para dar un presupuesto acerca del valor de ese caso. Igual alguien puede tener un caso muy fácil que se puede completamente eliminar y ganar muy fácil en la corte de inmigración. Un abogado puede tener un asesmo acerca de cuánto tiempo esfuerzo va a tener en ese tipo de caso. Ese caso puede ser sencillo y puede tener un costo mucho menos a través de los recursos que va a ocupar una oficina legal para mantener y obviamente tener éxito en ese tipo de caso. Los casos son muy diferentes. Igual, el trabajo de un abogado sí cuesta dinero. En este país ya saben que hay muchos abogados privados. Yo soy uno de esos abogados privados que ofrezco servicios a la comunidad inmigrante. Pero igual nuestra oficina tiene un llamado muy grande en la comunidad que tenemos varias gente que quiere ser parte de nuestra oficina como clientes. Nosotros hemos representado a todo el mundo, gente de Haití, gente de pues, los países de África, Latinoamérica, el país mexicano, Colombia, pues también los países de Europa. Hemos trabajado con varias gente y no todos los casos son iguales. Algunos casos ocupan traducciones que son muy pesadas. Por ejemplo, unos artículos, temas legales que se hizo en una jurisdicción donde el español es muy técnico y obviamente eso viene con un costo aparte que los tenemos que mandar a una agencia para traducir esos documentos. Lo que te quiero decir es que tengas un abogado de confianza. Habla con un abogado que piensas que puedes tener confianza en él o en ella. Es lo más importante que te puedo decir. Igual no todos los abogados son hechos iguales. Cuando yo digo eso es que algunos abogados obviamente ocupan un poco más de experiencia, entrenamiento para tomar un caso que quizás se puede hacer o es muy complicado. Igual un abogado que ya sabe y ha tenido la experiencia de tomar varios casos, ya sabe directamente qué hacer, cómo manejarlo y exactamente qué debe de pelear. Y en esa instancia, obviamente este caso no va a ser tan complicado y se puede hacer en una manera muy eficaz para tener y cumplir con la meta de una persona que quiere el beneficio de inmigrar a los Estados Unidos. Amigos, yo les invito que hablen conmigo, un abogado aquí local en San Diego y a través de todo el mundo a través de llamadas o si no, videollamadas. También les invito que nos sigan en las redes sociales donde vamos a dar mucha información y estamos dando información acerca de las novedades de inmigración y también explicamos cómo trabaja este proceso de inmigración, el proceso para recibir y alcanzar el sueño americano, el sueño de todos inmigrantes aquí. Nosotros nos consideramos defensores de la comunidad inmigrante. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños.
Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.